Los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa y Sanidad empiezan a estudiar la posibilidad de repatriar al religioso Miguel Ángel Pajares en la tarde del martes 5 de agosto. Los ministros trabajan en estrecha colaboración y total coordinación, de tal forma que apenas 10 horas después de la orden de Morenés para el inicio de esta operación militar, es decir, a las 5 de la mañana del miércoles 6 de agosto, el avión medicalizado Airbus A310 está preparado para cumplir su misión. Para ello precisó la intervención de 9 militares del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas que formaron la tripulación del avión y de 5 miembros de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire. Vale, listo. No, una impresión negativa, ¿eh? En este caso hemos puesto 2 equipos de electromedicina para el paciente, uno para monitorizar las constantes de dicho paciente y una bomba de infusión para el caso que trajese alguna vía periférica. Hemos instalado en el avión una serie de aparatos que nos van a permitir tratar el paciente sin que la patología que presenta suponga un riesgo para todo el equipo, para la aeronave y para el resto de personal que nos va a acompañar. En este caso hemos instalado unas cabinas de plástico que contienen un sistema de filtro y un motor que produce una presión negativa en el interior de tal forma que solo entra aire fresco y gracias al sistema de filtrado solo sale aire purificado. Finalmente, tras obtener todos los permisos precisos, el avión despega desde la base aérea de Torrejón, con destino a Monrovia, Liberia, a la 1:20 de la mañana del día 6 de agosto. Tras algo más de 5 horas de vuelo, aterriza en la capital de Liberia. Nuestros técnicos están continuamente revisando nuestros equipos, de tal forma que siempre que salimos a volar sabemos que lo que llevamos funciona perfectamente. En Monrovia, los militares españoles recorren 50 dificultosos kilómetros hasta el Hospital San José, donde encuentran al padre Pajares y a la monja Juliana Boni, que esperan para ser trasladados hasta España. Unas 10 horas después de su aterrizaje en Liberia, despega el avión perfectamente equipado y con todas las medidas de seguridad precisas para evitar cualquier riesgo de contagio. El dispositivo permite abrir a través de las cremalleras y con unos guantes que van hacia adentro, asistir al paciente como una incubadora aproximadamente y con un doble guante dar posibilidad a manejar material dentro de la cámara de aislamiento. Debido a las características propias de esta misión y para evitar el contagio, contamos con una serie de material que no utilizamos habitualmente. Entre esta serie de material contamos con unos monos desechables que cubren todo el cuerpo, incluida la cabeza, unos cubrebotas, porque al ser el ébola una patología que se puede transmitir por los fluidos, el suelo que pisamos puede estar infectado. Entonces estos cubrebotas nos protegen en ese sentido. Guantes y unas mascarillas con un filtro especial que solo deja que respires aire fresco. A las 8 y cuarto de hoy, 7 de agosto, aterriza en la base aérea de Torrejón, donde le esperan los medios sanitarios que se han encargado de llevarlo hasta el Hospital Carlos III de la capital.